Pilarix, clínica de injertos capilares. Inmoclinejo, un lugar a descubrir, patrocinan este programa. Buenas noches y bienvenidos un jueves más al programa de salud y bienestar. En el espacio de hoy Vamos a tratar de la importancia de la nutrición y también del deporte y para ello contaremos con dos invitados, como es Marina Caro, nutricionista, y Jesús León, que es entrenador personal. Además también veremos un reportaje que ha hecho nuestra compañera María, una encuesta de bueno, de que se ha salido a la calle al paseo marítimo para ver qué deporte es el que hacen nuestros vecinos malagueños. Así que vamos a dar paso a nuestra primera invitada de hoy, a Marina Caro. Buenas tardes, María. Bueno, buenas noches ya. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlota. Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Qué bueno, ¿qué nos contarías lo primero un poco de qué consejos daría la, a, la, a nuestros espectadores de, para llevar una vida saludable? Hombre, pues yo creo que lo principal es tener una vida activa, ¿vale? El sedentarismo solo causa problemas para nuestro cuerpo. Es muy importante no fumar. Es importantísima la alimentación, por supuesto. Eh, cuidar de la alimentación para tener un peso equilibrado sobre todo, eh, evitar grasas saturadas que es lo que hace que nuestro cuerpo desequilibre en ese aspecto y bueno comer más fruta y verdura que creo que nadie de la población lo hace por ahora eh, adecuadamente y dentro de esa dieta ¿qué alimentos están prohibidos? ¿cuáles son los que tenemos que evitar al 100%? bueno creo que todos lo sabemos realmente eh, la bollería industrial es algo que debemos evitar eh, mayormente o lo, lo más posible. Eh, siempre podemos comer algo de bollería industrial o algo intentando que tenga menos azúcares, siempre podemos ver el etiquetado y elegir eh, dentro de la bollería industrial el que, más, eh, el que menos pueda perjudicarnos más que beneficiarnos. Pero en general eh, tienen bastante cantidad, son altos en azúcares, eh, grasas saturadas, eh, tienen mogollón de de conservantes que no son nada beneficiosos para nuestro cuerpo entonces deberíamos evitar la bollería industrial los refrescos eh, como la Coca Cola Fanta de naranja no tienen ningún tipo de valor nutricional y no nos hidratan y bueno más que nada ese, esos son los alimentos que debemos evitar ante todos grasas saturadas están presentes sobre todo en alimentos eh, de magros en alimentos de carne de grasa y lo que hacen al final es elevar nuestro colesterol negativo y por tanto perjudicial para nuestro cuerpo, por supuesto. Y dentro de una dieta sana y, y tal, como, ¿qué alimentos tienen que estar sí o sí? O sea, ¿qué piezas de verdura o de fruta, cuántas piezas tienen que estar al día o a la semana? Más o menos, para... Fruta y verdura hay que comer diariamente. Yo creo que la, debe basarse nuestra alimentación en, la verdu en verdura y fruta. Por supuesto, legumbres. Pero yo creo que haría hincapié en la fruta y la verdura, que la gente no es muy consciente de ello. Y la regla de 5 al día es bastante buena, deberíamos, es fácil de contar, son 5 piezas de fruta y verdura al día, puedes eh, combinarlas, pueden ser 3 de fruta, 2 de verdura, lo importante es que se hagan esas 5 piezas de fruta y verdura al día y creo que si nos ponemos a contar, poca gente lo hace, Carlota. Y dentro de bueno, de esas frutas y de esas verduras tampoco hay que abusar, ¿no? Por ejemplo, si me gusta mucho el plátano, tampoco puedo hincharme a plátano y no comer otro tipo de frutas. sino Intentar variarla. Lo ¿verdad? importante es la variedad en todo, en general en la alimentación. Eh, en este caso, también en la fruta y en la verdura. Normalmente la gente suele tender a ciertos, a tres alimentos y, y suele tirar siempre de esos tres alimentos. Y nosotros aconsejamos, por supuesto, que sea muy variado. ...todas las frutas son beneficiosas... Eh, ...unas tienen más eh, minerales o en vitaminas que otras... ...por lo que la combinación es lo que al final... ...vence para la salud. Y bueno, y esas frutas también nos aportan esos azúcares... ...que llamamos también positivos, ¿no? Que, que la gente se cree a lo mejor que quitando los azúcares... ...no van a tomar nada dulce y esa, ese tipo de fruta tiene... azúcares, tienen... pero no nos no permiten que engordemos... Eh, ...por lo que se pueden comer por la noche... ...que hay mucha gente que dice eso de fruta por la noche... ...no, no, sí que se puede comer fruta por la noche... ...porque son azúcares complejos... ...que tienen un valor nutricional... ...y que por ejemplo nuestro cerebro solo funciona con, con glucosa... ...y esta glucosa debe ser... Eh, ...importante en cuanto a valor nutricional... ...y no puede ser eh, un azúcar simple... ...debemos de, de ingerirla con fruta y con verdura... ...más que con esa bollería industrial que sería el azúcar negativo que tenemos que evitar. Vale, y luego además que la alimentación está muy relacionada con la salud, que estamos viendo que, bueno, que a todos nos gusta dar un caprichito de vez en cuando, salir a, a tomarnos esa caña de tapa, que parece que no, pero es bastante perjudicial para la salud y más si lo hacemos muchas veces en semana. Así que para cuidar nuestra salud, que, ¿cómo está de relacionado la alimentación con la salud? Es decir, ¿en cuánto tiempo se empiezan a notar los cambios? positivos para mejorar la salud en cuanto empieza a tener una dieta sana? Pues el cambio lo notamos en, el, en pocos días, es algo muy, en corta duración de tiempo, podemos notar cambios muy grandes. Eh, en este caso están las dietas milagrosas, como llaman, ¿no? de que en poco tiempo puedes adelgazar muchísimo, o, mm, no es el caso, las dietas milagrosas necesitan... Eh, quitarse completamente de nuestra cabeza, no existen dietas milagrosas, lo que tenemos que intentar es, como tú dices, llevar un hábito de vida. Sí, pero un hábito. Que Exactamente. Al aprendas a comer también. Exacto. Y por tanto, pues eh, siempre lo único que no hay que hacer es eh, pensar que, que, que no hay nada, que hay cosas que no se pueden comer para nada, que hay que evitar ciertos alimentos sí o sí. No, lo importante es tener una variedad. Eh, por supuesto, intentar evitar los alimentos que he comentado anteriormente, pero no entrar en pánico con la alimentación. Es, Se puede llevar una alimentación saludable sin necesidad de, de estar todo el rato contando las calorías o pesando los alimentos. No, hay que llevarlo más tranquilamente y, por supuesto, pues, hacer hincapié en los alimentos que todos sabemos que son beneficiosos para nosotros. Sí, además, también porque eso, si son milagrosas o no o son muy estrictas, al final se acaban dejando. Y lo importante es una continuidad, ¿no? un hábito saludable para que luego. Que se mantengan el tiempo, efectivamente. Las dietas milagrosas en este caso no hacen que se mantengan el tiempo ese ese hábito saludable o esa vida saludable. Sí, muchas veces entra el efecto rebote, ¿verdad? Que, Totalmente. que luego a lo mejor la paras, comienza a comer otra vez lo que comía habitualmente y te engorda mucho más que, que sí, cuando empezaste esa dieta. Por eso enganchan, yo creo, porque en una semana pues pierden muchos kilos y no se mantienen el tiempo. Eh, en unos meses o años, depende del, de la persona, del cuerpo de cada uno, eh, vuelves a retomar todos esos entonces, lo positivo es al final perder peso, aunque sea a lo largo del tiempo o en un tiempo más. Eh... Sí, gradualmente. Exactamente. Y entonces, eso va a hacer que durante toda tu vida ese hábito se va a, a introducir más fuerte en tu, en tu hábito diario. Y bueno, y luego también la gente se piensa que comer sano está ligado muchas veces a pasar hambre o a comer comida pues sin sabor y al final por eso se acaban cansando antes porque dicen bueno esto no me gusta empiezan a traer mucha gente que ya le cambia el humor porque ya están dejando de comer lo que les gusta o se creen eso, sobre todo el pasar mucha hambre y a que no está bueno cuentan tú mejor pero no está no hay que pasar rápido, nada de hambre de hecho eh, si tienes hambre come pero, como hablábamos antes, lo importante es comer alimentos con un alto valor nutritivo y no bajo valor nutritivo, porque al final, cuando hacemos esa ingesta de calorías vacías, como la llamamos, eh, se pasa más hambre que si realmente tomas esos eh, alimentos con alto valor nutritivo que hacen que te sacies durante más tiempo y no tengas tanta hambre. Tampoco tienes que, que estar pasando hambre por esta parte. Y no tienes que estar comiendo tres alimentos como piensan, pues si la zanahoria es buena o si eh, la ensalada es buena, nada más que puedo comer ensalada. No, creo que tenemos muchísimo a nuestro alcance, sobre todo en España, tenemos muchísima variedad de alimentos de muy buena calidad y lo único que tenemos que hacer es intentar variarlos eh, o... coger la figura de un nutricionista dietista que te pueda aconsejar eh, platos ya realizados por ellos o que pueden entrar en el hábito de tu vida diaria porque también depende de la vida de cada uno. Hay gente que tiene que comer a un horario diferente a otro. Entonces, bueno, siempre puedes, con, junto a una figura nutricionista dietista, hacer que tengas una dieta totalmente saludable, sin ningún tipo de, de necesidad para pasar hambre o sin ningún tipo de necesidad para tener esos tres alimentos básicos cogidos y poder eh, incluso... Mmm, Engancharte a ese hábito alimentario, creo que cualquiera que lo prueba al final acaba enganchándose y acaba decidiendo que quiere eso en su vida diaria para el resto de su vida. Sí, porque al final te encuentras mejor y lo que te hace por sentir supuesto, mejor él... también engancha. Y luego, además, por ejemplo, es muy importante. Yo, desde que no soy una persona que anteriormente no me cuidaba nada y me costaba mucho lo que es recetas ¿no? saludables que me pensaba que eso la verdura pues la verdura hervida y ya está o sea hay muchas maneras de tomar verdura a lo mejor o sea, al horno con o con no sé mezclándola con otro tipo de alimentos que a lo mejor te pueden gustar más pero lo más importante eso es saber también hacer la compra cómo ir a comprar como qué, qué evitar cuando haces la compra que también hay muchos alimentos que nos venden como light y luego tienen muchas más son mucho más perjudiciales, ¿verdad? O sea, vosotros también como nutricionistas también aconsejáis cómo qué alimentos deben ponérselo fácil al, al cliente, me imagino, de ir y decir tienes que comprar tal, tal, tal. Claro, el problema hoy en día es que yo creo que la mitad del supermercado vamos a un supermercado y la mitad de ese supermercado nos vamos a encontrar alimentos procesados. Eh, debemos evitar todo tipo de alimentos procesados. Hoy en día ya se están introduciendo alimentos um, que tienen un poquito de, de procesa, procesación en su elaboración, pero que de, intentan que se adapte al hábito saludable lo más posible, o intentándolo de la mejor forma. Sin embargo, debemos intentar evitarlos cuanto antes, elegir alimentos frescos. En este caso, antiguamente íbamos a un mercado donde había fruta, donde había verdura, donde puedes comprar la carne en ese la carne más fresca, ¿no? no envasada desde hace días, al fin y al cabo yo creo que lo procesado es lo que más nos está perjudic perjudicando hoy en día porque al final la mitad del supermercado es procesado y es lo más atractivo, es lo que nos entra por el ojo y lo más al, fácil final, también. al final al sí. final eh, eh, por desgracia caemos en, en coger alimentos procesados en vez de alimentos frescos y si estamos en un supermercado, ¿cómo podemos saber que un alimento procesado viene en la etiqueta, en los envases? ¿Lo suelen poner? Es muy fácil porque está envasado. Cuando todo lo tú que vas está a comprar un tomate o una zanahoria, un, una verdura, hortaliza, normalmente no te la vas a encontrar envasada. ¿Por qué? Porque no hace falta, porque no hace falta añadirle nada, ningún conservante, ningún colorante, ningún tipo de extra, porque ya lo tiene todo el propio alimento. Eso es de lo que debemos alimentarnos. ¿Por qué hay alimentos procesados? Porque el, eh, al final eh, la industria alimentaria está intentando mm, ganar el máximo dinero posible, podemos decirlo crudamente, y están intentando que tú caigas en la trampa, al final consumas esos alimentos procesados sin ningún tipo de valor nutritivo, calorías vacías, por lo que acabas a, creando una adicción a ese tipo de alimentos y comprando más haciendo que la industria alimentaria crezca y por desgracia hoy en día es yo creo que es nuestro mayor enemigo esa industria alimentaria que hace que, que elijamos comer mal por la cantidad de, de, de colores y de sabores y de Cosas que nos venden, ¿no? que nos, hace, nos entran por el ojo de primera mucho más que la lechuga o el tomate que vemos en, en, en la caja. ¿Y qué consejo daría o qué libro, por ejemplo, recomendarías para que fuese más fácil? A lo mejor, si los que quieran hacer desde casa desde cero, a lo mejor si hay algún libro que conozca o algo, no sé, alguien a quien seguir, que para, sí, te, hay... para que te pueda apoyar en ese proceso, aparte del nutricionista. Hay muchos libros hoy en día. Eh, no me gustaría decir ninguno en particular porque cada, uno, cada nutricionista, dietista piensa que ciertos libros pues, a lo mejor son, no dicen exactamente lo que necesitamos escuchar, otros por otra parte pues, dicen lo contrario. Entonces yo prefiero quedarme un poquito al margen, al final que sea cada uno el que elija cómo llevar este hábito saludable. Por supuesto hay libros que merecen la pena. Pero yo creo que ni siquiera hace falta que, que, que echen mano de este libro teniendo realmente la figura de un nutricionista o dietista que puede personalmente, creo que es la mejor forma de poder cuidarte porque él puede saber tu peso, puede saber tu historial clínico y puede crear una dieta mucho más eh, adaptada a ti. O sea que todas esas dietas son personalizadas y entonces cambiará también mucho en función de uno de la edad, me imagino, claro. de si tienen algún tipo de enfermedad. Y también, por ejemplo, me imagino que influirá la gente que, que es muy deportista, por ejemplo, si hacen extremadamente deportes se dedican a ello, la, la alimentación debe cambiar, tienen que, que comer de, de distintas formas. Sí, porque cuando una persona hace ejercicio, al final eh, ese ejercicio lo que hace es quemar energía de tu cuerpo por lo que tú necesitas que al terminar el ejercicio tienes un, un bajón de, de esas, eh, esa energía no que has necesitado invertir en el deporte, por lo que luego tu cuerpo te va a pedir toda esa energía que ya has, eh, has gastado. Entonces, por supuesto, hay eh, deportistas de élite que necesitan hacer una ingesta de 4.000, 3.000 kilocalorías al día, que es, son es bastantes calorías. Pero ellos lo necesitan porque si no, no pueden eh, llevar el deporte al extremo que ellos quieren para tener el mayor beneficio posible, sobre todo cuando están compitiendo. En competiciones, al final, todo se, se cuida muchísimo: la alimentación, cuidan muchísimo el deporte y pequeños eh, matices en la nutrición pueden hacer que esa persona gane la competición o no. Por lo que sí, hay es que tener. Fundamental, es fundamental. Totalmente. La nutrición yo creo que es un 60% dentro de, de, de nuestro hábito saludable y del deporte, por supuesto. Bueno, Marina, pues muchísimas gracias por haber gracias estado vosotros, aquí esta noche y te tendremos seguramente más pronto para que bueno, nos vayas contando más cosas, nos den más consejos y que en casa también vayan aprendiendo un poco a comer más sano y al final llevar una vida. Más saludable. Así que te esperamos muy pronto. A ver si es verdad. <laughs> y nosotros vamos a ver ahora una noticia muy relacionada con este tema, como es son los alimentos sin gluten, por toda esa gente que hay ahora celíaca. Y, y hay muchos alimentos que venden como son, como que son sin gluten, pero que luego no lo son. Así que vamos a verlo. La etiqueta sin gluten en los alimentos vende. Tanto es así que aparece hasta en los productos que de manera natural no contienen gluten. Es todo marketing. El objetivo, vender más. En los últimos años se ha extendido la creencia de que una dieta sin gluten es beneficiosa para todo el mundo, pero los expertos advierten que no es así. Para una persona sana, una dieta libre de gluten no presenta ningún beneficio. Puede prescindirse de él, porque no es un nutriente esencial, pero no supone ninguna mejora de por sí. Aún así, ser gluten-free se lleva, a juzgar por la cantidad de marcas que utilizan esta etiqueta como reclamo para vender más. Ni la leche, ni las hortalizas, ni muchos otros productos frescos como la carne o los huevos contienen gluten de forma natural, pero sí llevan la etiqueta sin gluten. Es marketing engañoso. Además, es una práctica contraria a la actual legislación. La ley obliga a indicar la presencia o ausencia de gluten en determinados alimentos que son susceptibles de llevarlo, puesto que es una información clave para las personas celíacas. Pero la normativa europea, concretada en el Reglamento 828-2104, persigue también prácticas informativas desleales y hace referencia a que la información alimentaria no debe inducir a error al insinuar que el alimento tiene unas características especiales, cuando de hecho todos los alimentos similares tienen estas mismas características. Hay tres tipos de alimentos. Genéricos, alimentos que de forma natural no tienen gluten y por tanto no hay que mencionarlo en el etiquetado, por ejemplo el agua, la leche, las verduras, las hortalizas, las legumbres, la carne, el pescado o los huevos. Convencionales, alimentos que se fabrican sin gluten pero pueden tenerlo, por ejemplo, postres, salsas, condimentos, en estos casos deben llevar la etiqueta sin gluten si contienen menos de 20 miligramos por kilo. Y específicos, alimentos que contienen gluten pero que han sido reformulados para eliminar esas proteínas y que sean aptos para celíacos, por ejemplo la pasta o el pan. Hay que combatir mitos tales como que el gluten engorda, puesto que los productos sin gluten a menudo incorporan grasas añadidas que suponen una mayor aportación de calorías. Eso sí, el cambio de una dieta con muchos alimentos industriales, como las galletas o la repostería, a otra basada en alimentos frescos, como frutas y verduras, sí puede ayudar a perder peso, aunque la presencia o ausencia de gluten no tenga nada que ver con ello. Bueno, después de haber visto este, esta noticia tan interesante, nos vamos a ir un segundito a publicidad y a la vuelta volveremos con el reportaje de nuestra amiga María y con nuestro segundo invitado. Pueblo Blanco de la Asarquía, puerta de las Rutas de la Pasa, a tan solo 30 minutos de Málaga y 15 de la costa, nos espera Moclinejo. Las viñas, olivos y almendros marcan un entorno idílico que da paso a un cuidado casco urbano, repleto de calles decoradas con flores, azulejos y mosaicos. Visita la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el Museo Bodega Antonio Muñoz Cabrera, la sala de exposiciones del legado Antonio Segovia Lobillo. Contempla el trabajo de sus artesanos, disfruta de sus bares y restaurantes de una exquisita y tradicional gastronomía con mucho sabor a Málaga. Y en la pedanía vecina del Valdés, conoce la impresionante Casa Museo Asarquía, así como la Plaza Parque del Picapedrero. Obras de Antonio Montañez, el gaudí de la sarquía. Moclinejo, una localidad a descubrir. Si has decidido hacerte un implante capilar, visita Capilarix antes de planear un viaje a algún país en el que carezcas de las mismas garantías que te ofrecemos. Porque en Capilarix, además de un precio fijo de 2.790 euros sin limitación de unidades foliculares, incluimos un año de garantía, posoperatorio con cuatro revisiones y servicio de urgencias las 24 horas capilares en la avenida de andalucía número 36 málaga la mayor calidad en implantología capilar a precios de oriente nuestra compañera maría delgado se ha desplazado al paseo marítimo de málaga para ver qué bueno, que son los ciudadanos qué deporte hacen y cuántas veces al día y cómo lo hacen así que vamos a verlo hoy desde salud bien estar, nos hemos trasladado hasta el Paseo Marítimo de la Malagueta para realizar una serie de encuestas sobre la importancia del deporte y seguir una alimentación saludable. ¿Qué tipo de deporte de practica? Yo, yo pasear todos los, días, o todos los días, casi todos los días y una hora y cuarto, una hora y media. Y jugar al padel algunos días, algún día de semana. Eh, solo hace al aire libre, también hace en el gimnasio de no, deporte. En el gimnasio, poco, en el gimnasio muy poco aguantamos. Aguantamos muy poco. Un nos, quitamos. Nos, quitamos pronto. nos gusta más el aire libre. Al aire libre nos gusta mucho más. ¿Qué beneficios consideráis que tiene el hacer deporte al aire libre? Principalmente agilidad. Yo creo que me encuentro mucho más ágil y me viene fenomenal para mis piernas la, la circulación. ¿Y usted? La espalda. Fundamental. ¿Y lo complementáis con, con una alimentación también saludable? No, no mucho, sí, sí, comemos totalmente saludable y nos tomamos una cervecita. Es, pero nos tomamos una cervecita para recuperar algo que hemos perdido andando. Si no hemos deshidratado. ¿Realiza usted deporte al aire libre? Lo que puedo, lo que eh, puedo. ¿Cuántas horas le dedica? A la semana. ¿Al deporte y a la semana? A la semana haciendo deporte, pues puedo estar eh, del orden de cuatro a seis horas. Aparte de realizar el deporte al aire libre, ¿realiza también el gimnasio? O? No, aire libre, pase marítimo. ...y lo complementa con una buena alimentación... ...una alimentación saludable. Sí, yo diría que sí, mi mujer dice que no... Eh, ...nos quedamos en un término medio, sí... ...fruta, tomo, tomo equilibrado. Sí. ¿Qué, ¿Qué beneficio eh, tiene el realizar este, una serie de deportes? Bueno, a mi edad lo que hay que hacer es mantenerse... ...entonces viene bien para corregir posturas... Eh, ...para cuando los, los que estamos en oficina... ...mucho tiempo, muchas horas... ...pues viene bien soltar un poco las piernas... ...descargar la espalda, los hombros... Ensanchar los pulmones respirando está bien, la circulación la activa, la cabeza la despeja. ¿Por qué es importante realizar dep deporte? Para nosotros, sí, bueno, porque mira, es sano para todos, nos pone en forma, estamos en veranito, operación más que bikini, operación toples ahora, porque Ajá, estamos cortos de tiempo ya. Pero bueno, y porque nos gusta mucho también el, el rugby y bueno, era algo que, que queríamos hacer, ¿no? ¿Realizáis siempre deporte al aire libre o también realizáis en el gimnasio? En el gimnasio también, pero más en el mediodía eso. Eh, ¿Cuánto tiempo le dedica ahí a, al deporte? ¿A la semana, al mes? Bueno, para mí mínimo 6-7 horas a la semana. ¿Y para usted? Para mí un poquito, un poquito menos, <risa> <risa> pero bueno, se si intenta hacer lo que se puede básicamente, entre el trabajo y el tiempo libre. Además lo complementáis con una alimentación saludable. Bueno, tratamos tratamos, pero debía hacerlo, sí. ¿Qué tipo de deporte practicas? Vale, pues vengo el lunes y miércoles a estas clases que son de entrenamiento funcional, sobre todo algo de cardio, ejercicio, en plan sobre todo para pérdida de peso o donificación. Y luego los jueves voy a otro grupo de entrenamiento con otra profesora y se hace lo mismo, en plan entrenamiento funcional sobre lo que pasa que con más material. Luego se ponen pesas, elástico, pero vaya, del mismo tipo. ¿Cuánto le dedicas más o menos a la semana al deporte? Digamos, de clase vengo tres horas. ...y luego en mi casa hago algunos ejercicios... ...que a lo mejor Alberto me ha dicho... ...pues con pesa o con esterilla... ...y luego alguna que otra vez salgo a correr también". Y aparte de hacer deporte al aire libre... ...como vemos, eh, ¿también realiza deporte en el gimnasio... ...o en otro establecimiento? No, a gimnasio, estaba ante pero me quité... ...no voy a gimnasio, solo aquí. ¿Y lo complementa el deporte con una alimentación saludable... ...con una alimentación sana? Sí, la verdad es que como muy poco pero bastante bien... ...tengo mucha gente de mi familia que es nutricionista... ...y más o menos creo que como bastante bien" pues un par de días tres a la semana media hora cuarenta minutos y qué deporte practicáis esto pasear andar correr pero vale libre y y, poco ¿Y más. lo complementáis con alimentación saludable sí la verdad que intentamos comer cosas que no engordan demasiado que sean saludables verduras eh, legumbres qué qué beneficio eh, tiene el hacer deporte ¿Qué? Beneficio, hombre, pues te relaja al final, eh, buen estado de salud, te cansa y eso también es bueno. ¿Qué, ¿Qué deporte realiza? Pues yo generalmente hago running y le dedico aproximadamente una hora al día o así. Y luego también hago de crossfit, pero eso es un poco más lesivo, más delicado. Y son como unas dos clases semanales, o sea, 120 minutos semanales. O sea, usted artena entre eh, deporte al aire libre y también establecimiento en instalaciones como gimnasios y tal. Efectivamente, eso es. ¿Y lo, también lo complementa con alimentación saludable? No, lamentablemente no. De hecho, si sacas un primer plano, <laughs> queda, queda a la vista. No, no, no. La verdad que comer como bastante bastante regulín. ¿Y qué beneficios le, le da el deporte? El deporte, bueno, pues sobre todo me, me ayuda a desconectar, Ajá, me mantiene un poco, ¿sabes?, la mente libre de, de la rutina quizás, eso es un poco lo que, lo que me reporta. Bueno, seguimos con este programa de salud y bienestar y ahora seguimos con nuestro segundo invitado, como es Jesús León, entrenador personal. Buenas noches, Jesús. ¿Qué Buenas tal? noches, Caluto. Gracias por invitarme. A ti por venir. Que, bueno, cuéntanos un poco cuáles son las ventajas de tener un entrenador personal, a diferencia de, bueno, de cómo puede ser entrenar solo o por tu cuenta. Pues mira, el beneficio de entrar con un entrenador personal eh, principalmente es que el cliente consigue su objetivo de forma eficaz eficiente. Y sobre todo con seguridad, porque eh, si un ejercicio se ejecuta de forma incorrecta, pues probablemente te lesiona a la larga. A lo mejor no en el, en el entrenamiento, pero sí a la larga. Ya que nosotros pues, realizamos una planificación individualizada, lo, lo más eh, individualizada posible con, con el cliente, adaptando siempre lo que es el entrenamiento al cliente. Y no al contrario, que es, por ejemplo hay muchas personas que ven una, un entrenamiento en Internet y directamente, pues yo lo quiero hacer. Bueno, a lo mejor no está capacitado para hacerlo, creo yo. Entonces ahí es donde nuestra persona o nuestra figura más bien eh, entra, entra, entra en ello. Y, y sobre todo lo que también eh, aporta al cliente es esa confianza durante el entrenamiento, motivación por ir, porque claro, muchas veces el entrenar solo, lo sé por muchos clientes que vienen más que por entrenar con el entrenador, porque les, les cuesta a ellos mismos tirar, tirar de, del carro entre comillas. Entonces pues son bastantes ventajas. Las que, la que tiene al contratar nuestro servicio, la verdad. Sí, porque a lo mejor te vas al gimnasio. Yo me he pasado que me ido al gimnasio yo será, y al final duro un mes porque también me voy allí, a, la, a no ser que vaya a clase específica, voy a máquina y al final claro. muchas veces a lo mejor no, no me estoy poniendo el peso adecuado o no estoy haciendo verdaderamente lo que es beneficioso para mi cuerpo. Claro, y, y, y van eh, lo que es por el gimnasio andando y no saben realmente qué es lo que deben o tienen que, que hacer para su objetivo en concreto. Entonces ahí es donde, donde también entramos nosotros. Porque un entrenador personal puede estar en gimnasio, ¿verdad?, y también fuera, en, en la calle. Sí, Por ejemplo, como hemos visto en el reportaje de que también hay gente que sale allí ahora con el buen tiempo, al espacio marítimo y tal. Sí, de hecho, pues yo tengo tanto clientes en, en gimnasio como clientes en el exterior, parques, incluso pues me desplazo a, a domicilio, con personas a lo mejor que son un poco más mayores, tienen más limitación en cuanto a movimiento, pues le interesa quizás que. Que el, que el entrenador vaya a su domicilio y así puede poco a poco ganar esa funcionalidad que, que en realidad va perdiendo con, a lo largo de, de los años. O sea, que tú aparte de, de hacer un seguimiento y una motivación a alguien que se, que se quiera entrenar simplemente para cuidarse, también hace entrenamientos específicos para gente que tiene falta de movilidad. Claro, es que como te comentaba, el entrenamiento siempre tiene que ser específico y, y para el cliente, entonces depende del objetivo. A ver, si una persona eh, tiene dolores de espalda eh, o lo que, tiene, lo que quiere ganar en rendimiento, en un gesto deportivo, como puede ser el tenis o estética, son entrenamientos totalmente distintos. Y, y dentro de, de ese tipo de entrenamiento, según la persona, también es distinto, o sea, tiene su peculiaridad y es complicado, más de lo que parece. No, no es fácil. Y ten en cuenta también que estamos tratando con personas, eh, con la salud de ellas, por lo tanto, es primordial una eh, individualización y adaptación, como, como he dicho anteriormente. ¿Y cuántas veces a la semana recomiendas que se hagan estos entrenamientos? A ver, depende del tiempo que tenga la persona, pero yo recomiendo mínimo, mínimo tres, tres veces por semana. Y luego, pues. Eh, bueno realizar ejercicio físico también tenemos que diferenciar entre actividad física y ejercicio físico ejercicio físico es cualquier entrenamiento que realizas tanto de fuerza resistencia eh, cardiovascular como eh, y, y lo que es eh, actividad física yo, se considera los movimientos que tú realizas durante el día como subir escaleras coger eh, cualquier tipo de compra entonces son conceptos distintos ejercicio físico yo aconsejo tres veces por semana mínimo y actividad física, llevar una actividad física bastante elevada durante el día. Eso del sofá y tal, poquito. Como ha dicho Marina, sedentarismo, sedentarismo cero. Sedentarismo cero, exacto. Y bueno, y también tratas a gente que tiene problemas de salud o enfermedades más específicas, como puede ser la obesidad <coughs> o otro tipo de enfermedad que tengan cosas más, también más detalladas. Y para esas personas requieren de más tiempo o igual tienen la misma duración las sesiones. ¿O, de, o cómo, cómo se suele organizar? Pues también depende de, de lo que el cliente mmm, económicamente quiera gastar. Es decir, yo de, tengo sesiones de 30 minutos, 45 minutos, una hora. Eh, dependiendo mmm, de, del objetivo, como hemos dicho, y del entrenamiento, pues sí que aconsejo un tiempo u otro. Eh, mis clientes pues tengo de, de personas con... Falta de movilidad, con dolor, con lumbalgia, eh, con escoliosis, problemas posturales, de todo un poco, pero mayormente de readaptación de lesión, entre comillas. Y lo que me has preguntado en, en torno a problemas cardiovasculares, como puede ser. Eh, obesidad y demás, pues tengo, tengo también algún, algún cliente, ya que el entrenamiento, por ejemplo, de fuerza, según pues, las últimas evidencias científicas, es fundamental para, para este tipo de personas, porque el músculo es considerado ahora como eh, dentro de un sistema endocrino que eh, hace que consumas más calorías en reposo, eh, gastes, perdón, gastes más calorías en reposo. Y, y por lo tanto tiene un beneficio mayor que irte a correr por correr todos los días. Incluso eh, en un, menos entrenamiento de fuerza y más de resistencia tiene. Yo personalmente propongo más de fuerza que de resistencia. Y bueno, y además como hemos comentado también con Marina, también se nota desde muy pronto cuando empiezas a hacer deporte directamente los beneficios de la salud, ¿es más a medio plazo o es a corto pues plazo? Pues como, como todo depende, es decir, si lleva una alimentación, como ha dicho Marina, totalmente adecuada a su objetivo, probablemente vaya encontrando esos cambios eh, en pocas semanas, lo que sí es verdad, como ha dicho ella. Yo también estoy de acuerdo que cambios en corto plazo o eh, cambios muy drásticos muy, eh, en corto plazo, yo no estoy para nada de acuerdo. Tiene que ser todo un hábito en tu, en tu vida para ganar en esa, en esa calidad de vida. Pero cambios a corto plazo no lo veo no lo claro, la verdad. No, no me gusta, de hecho, cuando me dicen en dos meses quiero conseguir este objetivo. Bueno, vamos a sentarnos, vamos a ver cómo lo podemos conseguir. Pero también hay que ser realista con, con esos objetivos, sobre todo. Sí, que al final es como hemos hablado con la alimentación, que está totalmente relacionado y que al final lo que, lo que hace falta es conseguir que eso entre en tu vida y en tu rutina, que no sea una cosa claro. a corto tiempo muy intenso, sino que a lo mejor sea más poquito a poco, ¿no? más, más gradualmente, pero conseguir que sea al final un hábito en tu vida. Y cómo puedes hacer tú, cómo qué técnica utilizas para motivar a, 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 la, al, a tus clientes para que bueno, para que no se vengan abajo, que mucha gente no empezamos como con muchas ganas sí, y luego ya se va y luego nos cosa. vamos viniendo abajo, nos vamos desinflando a medida sí. que pasa el tiempo. O me imagino que ahora la operación bikini, ¿no? Que la gente se quiere claro. se quiere poner mejor para el verano y lucir un poco más. Sí, te piden más intensidad pero luego lo que hace falta no es más una constancia exacto yo lo que marco son objetivos a corto a, me a medio y a largo plazo entonces pues como vamos cumpliendo objetivos a corto plazo se van motivando pero como tú eh, quieras un objetivo que realmente eh, se tenga que conseguir a largo plazo y no lo consigas pues aparece la frustración y entonces pues eso puede acarrear que el cliente directamente deje el deporte y te mande por ahí <laughs> pero bueno. O sea que la figura del, del, entrenador al final sirve, o sea, para el deporte y también muy mental también, me sí, imagino, sí. muy psicológica también para estar ahí incidiendo, insistiendo en que vayan a entrenar, en que no te que yo creo que también cuando te atas a un horario con una sí. persona, es más fácil también sí, es, uh -huh. ir, que si a lo mejor vas a un gimnasio abierto, o salir a la calle por ti mismo, cuesta un poco más que a lo mejor si tienes una cita con una persona. Cumplen más, me imagino, ¿no? O, o, ta, o también hay gente que se, que se suele venir abajo. Bueno, hay personas también que son algo informales, pero bueno, son pocos casos. Y luego lo que sí mantengo una relación, eh, por ejemplo, vía WhatsApp con, con los clientes: ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿La, la planificación? ¿La rutina? Eh, ¿Tienen alguna duda? Entonces, pues siempre hay un contacto que, por ejemplo, si nos vemos una vez a la semana, y no tengo ese contacto, pues puede ser que al final se va deteriorando un poco lo que es la relación entrenador y cliente, por lo tanto eso también es importante y sobre todo lo que de remarcar el tema de objetivos. Igual como le he preguntado también a nuestra anterior invitada, que para deportistas también me imagino que cambiará el, el estilo del entrenamiento o que como lo sueles hacer cuando tienen a gente más específica que va a competir o hablar un poco más de este tema. Claro, yo lo que hago en la primera sesión con el cliente es una valoración inicial, un cuestionario en cuanto a salud eh, y también pues, aparte de salud a qué se dedica, si es estudiante, trabaja, puesto que el, el desempeño que haga en su trabajo es fundamental luego eh, individualizar el entrenamiento a, a, a esto. Eh, y además de pasarle un cuestionario, pues también realizamos una serie de una batería de test eh, y dependiendo ahí del su objetivo ya son unos test más funcionales por tema de postura, tema de movilidad, articular, o también si es de rendimiento, pues ya no, serían un test más específico de fuerza, resistencia, más para, para su objetivo en concreto del, del deporte, que quiere practicar o que está practicando. Igual que está relacionado con la alimentación, o sea, ¿qué porcentaje crees que, que tiene de importancia el, el deporte para llevar una vida saludable? Yo creo que todo va de la mano, no hay porcentaje que podamos eh, indicar para cada, para cada cosa, pero sí que el ejercicio, actividad física, como dije anteriormente, alimentación. Las tres tienen que ir de, de la mano, es decir, una actividad diaria eh, con, con un gasto calórico alto y luego pues, según el objetivo, si es pérdida de peso o aumento de masa muscular, pues unas kilocalorías o, o una dieta específica para, para ese objetivo en concreto. Y ya por curiosidad, la gente que suele coger un entrenador personal es más bien por temas de salud, o más tema estético. Hay de todo. Eh, hoy en día, mmm, por suerte de gracia, pues, eh, las personas buscan demasiado también el tema estético y, y dejando un poco de lado el, la salud. Yo creo que, al igual que con la alimentación, salud y entrenamiento y estética, pues puede ir de la mano, pero no por conseguir algo de estética, eh, renuncies a entrenar demasiado, no hace falta, el, el, nunca el más es mejor, es decir, tienes que entrenar lo que realmente necesites y... Y según, y según nuestro objetivo, pero no tiene, no tiene por qué ser, ser así. Bueno, Jesús, fue pues así un placer tenerte aquí, que ya, ya vendrás más veces para espero, ver si nos puedes enseñar sí. también algún tipo de entrenamiento más específico. Sí. Vale, así que te tendremos por aquí más adelante, así que muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a seguir repasando un poco las noticias de, de este sector, de, de la salud y el bienestar. Y ahora vamos con una noticia como es que habla del problema de la narcolepsia. La narcolepsia con cataplexia es una enfermedad neurodegenerativa relativamente frecuente cuya prevalencia se estima entre 20 y 60 por 100.000 habitantes en los países occidentales. Muchas personas que padecen la enfermedad no están diagnosticadas o lo están erróneamente de epilepsia, esquizofrenia o neurosis. El diagnóstico es clínico, pero debe completarse con un estudio en la unidad de trastornos del sueño hospitalaria. La narcolepsia se inicia antes de la pubertad. En el 6% de los casos aparece antes de los 10 años de edad, pero en la mayoría de ellos lo hace entre los 15 y los 40 años. Los síntomas de este trastorno, que parece predominar ligeramente en el género masculino, aparecen escalonadamente, aunque en algunos casos pueden desarrollarse en tan solo semanas. La narcolepsia se debe a la pérdida selectiva de neuronas que producen un péptido denominado hipocretina en el hipotálamo, una región del cerebro implicada en el control de la vigilia y del sueño. Esto fue descubierto en 1998 por el investigador español Luis de Lecea, que en la actualidad trabaja para la Universidad de Stanford en Estados Unidos. En más del 90% de los casos se trata de una enfermedad esporádica adquirida y de naturaleza autoinmune. El organismo destruye estas neuronas debido a factores desencadenantes como estrés o infecciones y alergias que producen la enfermedad. En su fisiopatología interviene probablemente la interacción entre uno o varios genes y estos factores desencadenantes. En menos de un 10% de los casos, la narcolepsia es genética, afectando a varios miembros de una familia. Los narcolépticos sufren accesos de sueño irresistibles, ataques de cataplexia, alucinaciones y parálisis del sueño. Los primeros consisten en repetidas siestas inoportunas pero refrescantes de unos 15 minutos y que se producen en situaciones pasivas y también durante las actividades cotidianas. Los ataques de cataplexia son episodios de pérdida brusca del tono muscular, parcial o total, desencadenados por factores emocionales como la risa, la sorpresa o el susto, y su duración está entre segundos y no más de dos minutos. Pueden afectar a algunos músculos, normalmente a los de la cara y el cuello, o a toda la musculatura con caída al suelo y la conciencia permanece intacta. Se pueden presentar también alucinaciones al inicio del sueño o al despertar, que son enormemente vívidas y multisensoriales. Son sensaciones de presencias extrañas como sombras o bultos, ruidos en la habitación o sensación de levitar en el espacio. A veces pueden ser terroríficas y si la persona tiene miedo a dormirse. La parálisis de sueño o imposibilidad total de mover la cabeza y las extremidades acontece con el adormecimiento o despertar. Se explica por un despertar incompleto durante el adormecimiento o por despertar de un sueño REM con una inhibición motora propia de esta fase. Provoca un gran desconcierto y angustia en el paciente. En esta línea vamos a seguir repasando otras noticias, como es el tema de, bueno, la solución a enfermedades a través de remedios naturales. Las cefaleas y migrañas son variedades de dolores de cabeza que todos hemos sufrido alguna vez. Muchas personas son especialmente propensas a sufrirlas y se ven obligadas a tomar ibuprofenos u otros tipos de analgésicos para sobrellevar las molestias y continuar normalmente con su día. Como añadido negativo, muchos de ellos tardan al menos media hora en hacer efecto, lo que significa 30 minutos más de dolor. Abusar de los medicamentos no es saludable, por lo que considerar poner en práctica otros modos de aliviar el dolor puede ser una buena idea. Hay una gran variedad de productos y prácticas que hacen las veces de analgésicos naturales y que pueden sustituir a las pastillas, tardando además menos tiempo en hacer efecto. A continuación algunos trucos para aliviar el dolor a poner en práctica la próxima vez que te duela la cabeza. En primer lugar, hazte masajes. Masajea con suavidad tus sienes, los ojos, la base de la nariz, las cejas, el cuero cabelludo y la nuca. En muchas ocasiones el dolor tiene su origen en tensiones musculares que se producen en la cabeza. Si el origen de tu dolencia no es este, este truco no funcionará. Haz una infusión de matricaria. Esta planta puede ser muy beneficiosa para solucionar el problema del dolor de cabeza. No solo tiene propiedades sedantes, sino que evita la inflamación, relaja la musculatura y reduce la frecuencia e intensidad de la dolencia. Puedes adquirir la matricaria en herbolarios. Bebe agua con sal del Himalaya. Este es un truco casi milagroso si el origen de tu dolor de cabeza son los desequilibrios en sales minerales. Añade 9 gramos de sal del Himalaya a un vaso con agua, remueve para que se disuelva y bebe la mezcla. La sal del Himalaya procedente de Pakistán puede detener las migrañas en pocos minutos. Ponte hielo. Aplica una bolsa con hielo en la zona que te duela durante 15 o 20 minutos. Procura poner una tela de por medio para evitar el contacto directo con la piel, que puede ocasionar quemaduras. Este remedio mejorará la circulación y aliviará en tiempo récord el dolor de cabeza. Aceites de plantas medicinales. Puedes utilizarlos para darte un masaje o para inhalarlos mediante la aromaterapia. La menta o la lavanda son algunas de las plantas cuyo aceite esencial puede resultar beneficioso para aliviar el dolor de cabeza debido a sus propiedades relajantes y vasodilatadoras. Ahora vamos a repasar una noticia muy curiosa de cómo es de tu cuerpo, cómo te engaña porque nuestros sentidos muchas veces nos pueden engañar y hacernos creer oler cosas diferentes o incluso también saborear cosas distintas. Vamos a verlo. Las lenguas huelen, no nos referimos a la mal aliento mañanero, sino a que investigadores de Filadelfia revelaron la semana pasada que existen receptores olfativos funcionales en las células del gusto humano que se encuentran en la lengua, cuestionando la idea de que el olfato y el gusto se unen en el cerebro para producir sabor. De acuerdo con el doctor Mehmet Hakan Ozdener, sus hallazgos abren la posibilidad de usar olores para engañarnos y hacer que disfrutemos de una alimentación más saludable. Luces que desaparecen. Se cree que todos experimentamos una forma de ceguera inducida por el movimiento mientras conducimos por la noche, cuando las luces rojas de los autos en el frente desaparecen temporalmente si movemos nuestros ojos hacia el tráfico que se aproxima. Este fenómeno, donde el cerebro ignora o descarta la información visual cuando se coloca frente a un fondo en movimiento, se observó por primera vez en laboratorio en 1965. Mírame que no te oigo. Primero descrito en 1976, el efecto McGurk es una conexión entre la audición y la visión en la percepción del habla. Cuando el componente auditivo de una sílaba se empareja con el componente visual de otra, esto puede llevar a la percepción de un tercer sonido que no se ha dicho. Esto sucede porque el habla es percibida por el cerebro gracias a todos los sentidos trabajando juntos y a menudo no es consciente de las contribuciones sensoriales separadas de lo que percibe. Por lo tanto, cuando se trata de reconocer el habla, el cerebro no puede diferenciar si está viendo o escuchando. La información entrante. ¿Le cambio la cuchara? Una investigación llevada a cabo por la Universidad de Oxford en 2013 sugiere que el tamaño, peso, forma y color de los cubiertos tiene un efecto en cómo determinamos el sabor, lo que sugiere que el cerebro emite juicios sobre los alimentos incluso antes de que entren en nuestras bocas. El yogur, por ejemplo, sabe más dulce en una cuchara blanca que en una cuchara negra. ¿A qué huelen las cosas que no huelen? No iban tan desencaminados los de la conocida marca de compresas en sus anuncios. Diversos experimentos muestran un cruce de la percepción humana entre el olfato y el sonido. En otro estudio de la Universidad de Oxford se encontró que cuando se pidió a los participantes de un estudio que combinaran ciertos olores con instrumentos musicales y tonos, un piano olía a fruta, mientras que el latón tenía un olor a almizcle. Se cree que este fenómeno es causado por un área del cerebro llamada el tubérculo olfativo, que responde tanto a los estímulos auditivos como a los olfativos. Y en relación al debate que hay actualmente, si vacunar o no a los niños, vamos a repasar una, una noticia de qué vacunas necesitan los niños en las diferentes etapas de su vida. Existen hasta 16 enfermedades comunes que se pueden prevenir con vacunas. Mientras los adultos generan anticuerpos a lo largo de su vida, los bebés y los niños menores de 6 años forman parte del grupo más vulnerable a las infecciones. Lo ideal es que haya vacunas disponibles para toda la población. Sin embargo, dado que el abastecimiento es limitado, los más pequeños suelen tener prioridad en los servicios de salud. Los niños reciben la mayoría de las vacunas durante los primeros meses de vida porque es muy importante que queden inmunizados lo antes posible, se explica el doctor David Moreno, que es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y es que este grupo de la población debería recibir hasta 49 dosis de vacunas antes de cumplir los seis años si tenemos en cuenta no solo la primera dosis sino las de refuerzo las infecciones que previenen las vacunas son más frecuentes y graves en los dos primeros años de vida como es la sarampión que ocho mitos sobre las vacunas que pueden explicar los nuevos brotes de una enfermedad que es fácilmente evitable. Hay que tener en cuenta también que la administración de varias vacunas a la vez no tiene efectos negativos para el sistema inmunitario del niño, dice la Organización Panamericana de la Salud. Por tramos de edad así deberían recibir los niños la primera dosis de esta vacuna. Los recién nacidos la hepatitis D. La Organización Mundial de la Salud recomienda en algunos países también la vacuna contra la tuberculosis al nacer. A los dos meses, la rotavirus, la de difeteria, tétanos y tosferina, meningitis y neumococo. A los seis meses ha llegado el momento de poner la vacuna contra la gripe que se repite anualmente. Entre los nueve a doce meses es recomendable vacunar al bebé. Contra la fiebre amarilla y de 12 a 18 meses toca la dosis de recuerdo de las anteriores. Y además añadimos la vacuna contra la varicela, la hepatitis A y la triple vírica de sarampión, papelas, paperas y rubeola. Entre los 4 y los 6 años es muy importante, advierten los expertos, repetir las vacunas de difteria, el tétanos y la tosferina, así como administrar la del polio, la varicela y la triple de sarampión. Paperas y rubéola. A los nueve años, los organismos internacionales recomiendan vacunar tanto a niños como a niñas contra el virus del papiloma humano. Esta es la lista de enfermedades comunes que previenen las vacunas según el Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias de Estados Unidos y que justifican una vacunación temprana en niños. Difteria, el tétanos y la tosferina. Esta triple vacuna ataca a tres enfermedades potencialmente mortales, dos de ellas relacionadas con el aparato respiratorio. La difteria forma una capa espesa en la parte posterior de la nariz o la garganta que, se puede causar, que puede causar dificultades para respirar o tragar. Por su parte, el tétanos causa una dolorosa rigidez muscular mientras que la tosferina es una infección respiratoria muy grave. Las enfermedades neumocócicas son afecciones causadas por bacterias llamadas neumococos. A menudo son leves, pero pueden causar síntomas graves, discapacidad de por vida o incluso la muerte. La neumonía está dentro de este grupo y la meningitis y otras infecciones. El nombre médico de la vacuna es Haemophilus influenzae del tipo B y el tipo más común de enfermedad por HIV es la meningitis, que es la inflamación del tejido que recubre el cerebro y la médula espinal. Las enfermedades de este tipo son muy graves. Y ahora, para despedirnos, vamos a repasar la última noticia, esta vez una noticia muy positiva, como es que el cáncer de mama ha aumentado la supervivencia en un 20%. Los dos grandes objetivos en relación al tratamiento del cáncer de mama es la supervivencia y la calidad de vida, según han resaltado oncólogos especialistas en el tratamiento de este tumor. Esta es una de las conclusiones del encuentro informativo sobre cáncer de mama que ha tenido lugar en prensa ibérica con expertos en oncología y representantes de los pacientes, realizado en colaboración con Norvatis Oncology. El diagnóstico precoz y la supervivencia en este tipo de tumor, que es el más frecuente en las mujeres españolas y la primera causa de muerte por cáncer, el tanto el número de casos como las tasas de incidencia, aumentan lentamente en España. Y en el mundo, probablemente debido al envejecimiento de la población y en un diagnóstico cada vez más precoz, puntualizó la doctora Encarnación González. Además, la tasa de supervivencia ha aumentado en un 20% desde los años 70. De las muertes, más del 90% se producen en fase metastásica, cuando el tumor se disemina a otras partes del cuerpo, porque frente al cáncer precoz fácilmente curable, se hallan los casos metastásicos que, desgraciadamente, siguen siendo incurables. El doctor García Sáenz resaltó además que la primera pregunta que se hace el oncólogo cuando llega una paciente a la consulta es: ¿la puedo curar o no? Si es un cáncer inicial y te puedo curar, voy a hacerlo con tratamientos lo menos tóxicos posibles. Si no te puedo curar, voy a hacer que vivas mucho y con calidad de vida. El reto que tenemos ahora los oncólogos médicos. Es identificar a qué persona podemos curar con menos. En este sentido, para el doctor Joaquín Gavilal, hablar de mejoría, no solo debemos fijarnos en datos de supervivencia, sino en calidad de vida. Hemos logrado, por ejemplo, reducir en un 40% de los casos de pacientes a las que se les da quimioterapia tras la cirugía. Estamos yendo a utilizar aquellos tratamientos que menos comorbilidades y menos daños provoquen, completó la doctora. González, en esta batalla intensa contra el cáncer de mama, el oncólogo juega un papel central, pero junto a él se ven involucrados especialistas procedentes de diferentes ramas. La multidisciplinaridad en la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, porque desde el oncólogo hasta el cirujano, el patólogo, el radiólogo, el médico nuclear y la enfermería, es, imper, es importantísimo que todos trabajen juntos para la toma de decisiones. En cuanto a investigación y nuevos tratamientos, la doctora Eva López, directora médica de Norvatis Oncology, puso en relieve el esfuerzo en investigación y desarrollo que se lleva a cabo en nuestro país. Para el doctor García Sáenz dijo que algún día lograremos largas remisiones y el cáncer para el cáncer de mama. Y con esta última noticia ya nos despedimos y nos volveremos a ver el próximo jueves a las 9 de la noche. Capilarix, clínica de injertos capilares. Inmoclinejo, un lugar a descubrir, han patrocinado este programa.